Vamos a dar comienzo en la tarde de hoy y vamos a hacerlo, vamos a tener una serie de lecturas que van acorde con el tema que vamos a hablar y yo les recomiendo que las busquen, que las tengan. Si no les da tiempo leerlas aquí, las pueden leer en casa. No lean solo el versículo, lean lo que viene antes y lo que viene después, para que el pensamiento, la idea, lo que Dios quiere transmitir, sea de gozo, sea que les llene, sea que les profundice en el alma. Debemos estar preparados. Las cosas que vienen son tremendas. Y algún día me gustaría tener la oportunidad de poder enseñarles acerca de los siete sellos, las siete copas, de la ira, todas estas cuestiones que van a suceder no estando la iglesia, lo que va a sufrir la humanidad y los que se queden aquí. Este fin de semana han partido con el Señor dos personas, uno aquí en Puerto y otro en Morro, dos hermanos en Cristo han volado. Ya acabó para ellos el sufrimiento en la tierra y empiezan a disfrutar directamente en el cielo. Ya no van a encontrarse con más dolor ni más angustia, sino un reposo completo al lado del Señor. Nosotros seguimos orando. Ojalá el Señor venga antes y nos lleve. Pero si no es así, tenemos que confrontarla al de la guadaña y Él nos va a intentar por lo menos hacer lo imposible, que dudemos, que dejemos, que lloremos, que patalaemos. Hagamos pataleo, pero debemos permanecer firmes. El de la guadaña en cualquier sitio nos quiere cautivar, nos quiere capturar, se quiere apoderar de nuestras almas. Fíjense lo que dice el título, a espaldas vueltas, memorias muertas. Esto es de un poema. El título me gustó, no es mío, me gustó para poder reflejar y enseñar lo que en la tarde de hoy quiero con ustedes compartir. A espaldas vueltas. Esta parte de la frase sugiere dar la espalda a algo. En este caso, a los recuerdos o al pasado. Y simboliza el acto de ignorar, olvidar o alejarse de algo que ya no se quiere enfrentar. Vayan poniéndole cuidado a la definición, porque muchas veces nosotros teniendo, nos vamos olvidando, vamos dejando atrás, no le damos importancia y es conflictivo para nosotros. Memorias muertas. Aquí hace referencia a recuerdos que ya no tienen vida, que han sido olvidados o que ya no tienen relevancia. Se trata de memorias que se han perdido su poder o influencia sobre las personas. Ahí les dejo el título. Si no tienen dónde anotar, en el WhatsApp mismo se pueden hacer sus notas o hacerles una foto. No lo olviden, las lecturas son muy importantes. Y el tema que vamos a tratar son las consecuencias de alejarse de Dios y olvidar sus obras. El propósito para la tarde de hoy es examinar las implicaciones de seguir viviendo alejados de Dios y cómo la falta de memoria espiritual puede afectar nuestra relación con Él y nuestro bienestar espiritual. Y cómo podemos redirigir nuestras vidas hacia una relación renovada con Él. No podemos poner en olvido quiénes somos, cómo fuimos ganados, qué precio se pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo a nuestro favor? Miren, van a venir momentos muy críticos. Y hasta aquí no lo han sido. Pueden venir y están viniendo momentos críticos en el que confronta nuestra fe, en quién hemos creído. Y en función de cómo estemos en la fortaleza espiritual y la relación con Dios, va a ser nuestra respuesta. Si vienen momentos críticos donde nuestra vida peligra, podemos llorar, podemos patalear, podemos angustiarnos, pero tiene que venir a nuestra mente la realidad
de que Dios nos ofrece algo mejor que lo que tenemos aquí abajo. Nos ofrece ahora el sostenernos, una esperanza en su presencia y un reinado en un futuro juntamente con Él. No podemos poner en poco todo lo que Dios nos ofrece. Ya ven, dos vidas, ayer una, hoy otra. Dos hermanos en Cristo. La muerte se los lleva. ¿Para victoria? No. La victoria ya la tuvieron ellos en Cristo Jesús. Ahora están disfrutando. Cierto es que queda el dolor en la familia por la pérdida del ser amado. Y creo que en nosotros también nos debe causar dolor, porque son personas que han pasado un proceso lento de sufrimiento, pero a su vez nos produce alegría porque ya están gozando de la presencia del Padre. A espaldas vueltas, memoria muerta, destacando la importancia de recordar las obras de Dios y mantener una relación viva con Él. El propósito de la predicación de hoy es explorar las consecuencias de alejarnos de Dios y cómo podemos renovar nuestra relación con Él. Nunca es tarde. Dios siempre está con los brazos abiertos y su propósito es renovarnos continuamente, renovar nuestro compromiso. Aquello que un día fue y que hemos olvidado, Dios sigue diciéndote: estoy aquí, quiero que renueves, quiero que vivas, quiero que tu esperanza sea una esperanza viva, una esperanza que fructifique, una esperanza que asome, una esperanza que enseñe. Ser luz en medio de tanta oscuridad y de tanto dolor. Lea, pon el primer texto, el de Jeremías, creo que es, ¿no? Sí, Jeremías 2:13. Espaldas vueltas, la indiferencia espiritual. Y Jeremías va a hablar de esto, de lo que es la indiferencia espiritual. Recuerden que siempre les hablo del pueblo de Israel. Parece que no, siempre tenemos que ver con ellos. Sí, siempre vamos a tener que ver con ellos. El estado en el que está Israel en estos momentos ha sido un sufrimiento de miles de años atrás por causa de la desobediencia y de la indolencia y de la falta de respeto hacia Dios, fue echado de su tierra y ahora están volviendo. Ahora son la nación de Israel, pero todavía no son pueblo. ¿Por qué? Porque hay mucho ateísmo, hay mucho agnosticismo. Dios va a sacar al pueblo, a los verdaderos creyentes los levantará. Ya muchos de por sí se están convirtiendo al cristianismo, a Dios, a Jesús. Pero todavía quedan muchísimos que no. Y dice aquí el profeta Jeremías: porque de dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Imagínate una jarra de agua de barro, ¿vale? Tiene su uso, pero con el tiempo, por un golpe, por el desgaste, empieza a rajarse, a agrietarse y va perdiendo el agua. Va perdiendo, va goteando y va a llegar un momento en que la pierda de todo. De tanto ir a la fuente, el cántaro se rompe. ¿No lo han oído decir eso? De tanto ir a la fuente, el cántaro se rompe, se quiebra, el mal uso o el uso, aunque sea comedido, la presión que el líquido va ejerciendo en el interior, poco a poco va haciendo presión hasta que revienta y va perdiendo todo. Dios acusa a Israel de abandonar la fuente de vida y buscar soluciones inútiles. Hoy la sociedad nos ofrece soluciones miles. Nos ofrecen cosas que a la vista son bastante atractivas. Nos llaman a disfrutar de ellas para alejarnos de la visión de Dios. En la medida en que nuestra alma, nuestro ser, se aleje de la santidad de Dios, en esa medida vamos a comer amargura y no vamos a encontrar consuelo. Vamos a tener siempre pena
y no se va a convertir en alegría. ¿Por qué? Porque estoy prescindiendo de Dios, prescindo de Él, no quiero saber nada. Déjame, Señor, que tome mis decisiones. Nuestras decisiones no son las mejores. Si no están consensuadas con el Señor, nuestras decisiones son nefastas. Nos llevan a un sufrimiento continuo, a un llanto continuo. El alejarnos de Dios trae mala consecuencia. Miren la historia, lean la historia para que no se siga repitiendo. La Biblia no está escrita por capricho, la Biblia está escrita para enseñarnos. Y cuando nosotros no abrazamos las Escrituras para leerlas, para enriquecer la relación con Dios, para que conociéndolo podamos actuar mejor. Cuando esto no se da y tenemos una relación pobre, nuestra tendencia es siempre ir hacia atrás. Ya haré, Señor, ya reconciliaré contigo, ya haré las cosas mejor, pero ahora permíteme, Señor, hacer un poquito, vivir, disfrutar. ¿Quién dice que el cristiano no puede disfrutar, que el cristiano no puede vivir? Eso es una lectura errónea. Nosotros podemos disfrutar de la vida, podemos vivir la vida, pero tenemos unos límites que no debemos nunca traspasar. Tampoco podemos olvidar a Dios poniéndolo a un lado en nuestras decisiones. Las negligencias de Israel las llevó a un exilio eterno. Eternos para nosotros en el tiempo, no para Dios. Eternos en el tiempo. Ellos vinieron a coger resuello en 1948 cuando volvieron a la nación de Israel. Y en un día fue reconocida como una nación. Pero sufrieron muchísimo y hasta el día de hoy siguen sufriendo. Por cuanto ellos no creen en el Cristo que vino. Aunque muchos están viniendo a Él, otros miles y miles y miles todavía siguen rechazándolo. Reflexionar sobre cómo hemos dado la espalda a Dios y debemos reorientar nuestra dependencia de Él. Aprende a depender de Él, que la amargura, la deuda, la escasez, la enfermedad no te prive de la relación con Él. No te distancies, porque en la medida en que te distancias te empobrece. Y cuando te empobrece, sufres innecesariamente. ¿No creen que ya hay bastante dolor y sufrimiento en la sociedad donde vivimos? El afán de cada día como para tener que sufrir voluntariamente por alejarnos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si no, podemos perder más de lo que ganar. Cuentan acerca de un hombre que él era bastante despistado. Y en una ocasión, viajando en un tren, el revisor le pidió el billete y él empezó a tocarse en todos los bolsillos y rebuscando y no lo encontraba. Entonces el revisor le dijo: tranquilo, no se inquiete, que no le haré pagar otro billete. Y el hombre lo mira y dice: no es pagar lo que me inquieta, repuso el hombre. Lo que me preocupa es que he olvidado a dónde voy. Se montó en el tren y no sabía dónde iba. Nosotros sabemos dónde vamos. A través de las Escrituras conocemos la eternidad que nos espera. Sabemos el tren que tenemos que coger. Sabemos la parada donde tenemos que bajarnos. Pero hay momentos en que estando en el aborigen de la vida, nos olvidamos, nos despistamos. Nos olvidamos de que nuestro billete ya fue pagado. Nos olvidamos que el tren en el que estamos va a la eternidad, a la presencia de Dios. No olviden la historia. La historia se repite una y otra vez. El hombre vuelve a caer en el mismo error. No estamos llamados para perder, estamos llamados para ganar. Cuanto más atención prestemos, cuanto mejor sea nuestra relación con Dios, mayor es nuestro gozo, mayor es el acercamiento, mayor es nuestra esperanza. Tenemos que crecer en fe y no menguar.
La sociedad necesita de hombres y mujeres que estén preparados, hombres y mujeres que irradien luz, hombres y mujeres que irradien esperanza, hombres y mujeres que lleven un mensaje de esperanza y decirles que a pesar de lo oscuro, a pesar de lo difícil, a pesar de lo negro, hay esperanza de redención. La sociedad necesita saber esto. Pero si nosotros no la vivimos, no lo experimentamos en nosotros mismos, ¿cómo podemos hablar? Versículo de Oseas, lea, Oseas 4:6. Lo están proyectando ahí por si quieren leerlo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Consecuencias del olvido espiritual. Mire qué fuerte. Le está diciendo a los sacerdotes, pusiste a un lado lo que era santo, ¿para qué? Muy bien, tú te quieres olvidar de mí, yo te voy a poner en olvido. Y lo peor es que no solo te pongo a ti en el olvido, sino que se perjudica mi prole. Si yo no enseño a los que vienen detrás de mí la seriedad de quién es Dios, también se van a extraviar. Yo eso lo sufro cuando lo veo en la familia, en los niños. Miro la sociedad como está y miro para mis nietos. Y a los grandes, grandes están. Y ellos toman sus decisiones. Y saben lo que tienen que hacer. Pero los niños todavía están decidiendo. Y conforme a la actitud de sus padres, será el andar de ellos. Y me preocupa muchísimo el cómo ellos andan, cómo pueden andar y cómo pueden acabar. Nosotros tenemos que ser el reflejo para ellos y recordar continuamente. Muchas veces cuando llamo a mis hijos me dicen, papá, qué pez higuera eres. Así. Lo dije, es igual. Como dice Pablo, yo no me canso de repetirles las cosas. Papá, es que ya lo sé. Pero bueno, yo no me canso de recordártelo. El día que yo no esté, se van a acordar. Mi padre me decía, mi padre me recordaba, mi padre esto, mi padre lo otro. ¿Saben? Me voy con la conciencia tranquila de que continuamente les digo esto, lo otro. ¿Qué pesado eres? Sí, soy pesado. Porque me preocupa. Me preocupa su vida aquí. Y me preocupa su eternidad también. La destrucción viene por la falta de conocimiento y el olvido de la ley de Dios. Cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando no hemos adquirido el aprender de memoria, el llenar esta cabecita del contenido de Dios, va a llegar un momento en que la palabra de Dios no pueda ser abierta en muchos sitios. No pueda ser leída, esté prohibido, y tú no hayas tenido la capacidad o el interés de memorizar en las horas oscuras, en las tinieblas, en la persecución, que tu mente no sea capaz de evocar un verso, una promesa, una conversación con Dios. Uf, esos momentos de oscuridad son terribles. Durante la Inquisición, muchos hermanos resistieron en las mazmorras, recordando versos de la Biblia, enteros, capítulos enteros. Eso los mantenía firmes, los mantenía vivos. La iglesia subterránea en la Rusia comunista fueron golpeados, le sacaron las uñas, lo dejaron desnudo, durmiendo al frío, a ras del suelo. A las mujeres las violaban. Un testimonio impresionante. Ellos llevaban, los dos pastores, tanto él como ella, la iglesia subterránea. Y lo que les mantenía firme era el conocer de las escrituras como ellos conocían. Se hacían lumbres en sus mentes en los momentos más angustiosos. Tenían un recurso
del que tirar. Dios les hablaba a través de todo lo que habían acumulado en el paso de los años. Este matrimonio fue ateo, pero ateo convencido, hasta que Dios trató con él por causa de una tuberculosis. Fueron a tener a un pueblo y allí un anciano que había les habló de Jesús y él confrontó, dejó el ateísmo para ser un siervo de Dios. Lo pagó muy caro, pero mereció la pena. Y en los momentos más oscuros, su mente evocaba aquellos textos que había leído. Todo lo que era oscuridad fuera, en su interior se convertía en luz. Aquello que era dolor insoportable, el Señor lo convirtió en lamento, en baile, y la pena en alegría. Luego con el tiempo fueron liberados y ahí está su testimonio, la iglesia subterránea. Y ahí los dos murieron, creo que a principio de este año, o a finales del siglo pasado, del siglo XX, o a principios del siglo XXI. Ahí hay un ejemplo que debiéramos seguir. Estudiar y aplicar la palabra de Dios continuamente es lo que nos mantiene fuera de la quema. El cuarto, lea Apocalipsis 2, del 4 al 5. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero del lugar si no te hubieses arrepentido. La conversión tiene que producir en nosotros un cambio. Si no hay cambio, si no hay mejora, sino que lo que tenemos es solo un nombre y retrocedemos hacia atrás en nuestra conducta, estilo de vida, formas, palabras y esas cosas, realmente nosotros tenemos que pensar en qué Dios yo he creído. Fíjense que el texto es impositivo. Cambia, arrepiéntete. Cambia la conducta, arrepiente. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Me gustaría que pudiesen estudiar conmigo a partir en Apocalipsis 6, donde están los sellos. Y ahí empiezan a salir las otras cuestiones de los juicios de Dios. No, yo enseño que la iglesia no lo verá, porque estamos hablando de la segunda semana de la semana 70 de Daniel, periodo de la gran tribulación. Los 3 años y medio primero es la tribulación, los 3 años y medio restantes la gran tribulación. No habrá dónde esconderse. Y cuando ustedes empiezan a leer las copas de la ira, cuando el Señor abre los sellos y empiezan a leer los juicios y las copas, como una cuarta parte de la humanidad, ¿cuántos millones hay ahora mismo en la tierra? 8.000 millones. Imagínense un cuarto de la población mundial que caen. Cuando los mares y las aguas que son potables se convierten en sangre. Nos parece eso, algo como que está lejano a nosotros. Pero eso es lo que van a sufrir los que queden y los que nazcan en ese tiempo. Va a ser terrible. Por eso el Señor nos advierte siempre con prontitud. Tengan cuidado, cuiden lo que tienen, asegúrense. Porque el que quede, si el Señor viene, lo que le espera es eso. Y ahí, amigo mío, ahí no escapa ni el tato, no escapa nadie. Hablando acerca de esto, el encarecimiento de las comidas y todas esas cosas, imagínense cuánto puede ser el sueldo de un día o de una semana. 20 euros puede ser el sueldo de un día. Pues 20 euros te daría nada más que para comprar 3 kilitos de arroz. A tal punto nos habla la Biblia del encarecimiento de la vida. Lo difícil que va a ser sostenerse en ese tiempo. Y esperando que el anticristo no te selle. Porque ya, amigo, ahí sí que no hay nada que hacer. Me gustaría que pudiésemos estudiar esos capítulos para que ustedes vean y crean la realidad de lo que va a suceder. No es que yo les quiera meter el miedo, no, es que es la realidad que está escrita ahí en Apocalipsis, a partir del capítulo 6 en adelante.
los juicios de Dios, lo que va a ser terrible. Este texto de Apocalipsis lo voy a volver a leer. Pero tengo contra ti, escúchenme, escuchen esto y cada uno busque la aplicación personal. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquel deseo de servir a Dios, aquel deseo que me despega, aquello que me saca de la nulidad, aquello que quita la amargura de mi alma, aquello que me da razón de vivir. Recuerda, por tanto, ¿dónde has caído y arrepiéntete? ¿Dónde aflojaste y te empezaste a venir atrás? No, pero yo estoy aquí, sí, pero estás aquí, pero ¿y tu condición y tu relación con Dios cómo es? Porque eso es caer también. Uno puede mantener la condición religiosa, pero ¿y la condición real, el encuentro personal con Jesús, el crecer en Dios, es real en tu vida? Por eso Él está diciendo aquí, mira dónde has caído y arrepiéntete, empieza. Señor, yo creo que empecé a decaer en este tiempo por las circunstancias que fueran, pero ya no puedo dar marcha atrás para recuperar, pero ayúdame que de aquí en adelante yo pueda hacer las cosas que debo hacer. Escúcheme, estos son tiempos revueltos donde no hay marcha atrás, donde las cosas se están complicando, pero a paso agigantado. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor y debemos reflexionar sobre nuestra relación actual con Dios y arrepentirnos. Fíjense si se está la cosa candente aquí en la Europa nuestra, que España va a pedir aranceles a los coches que proceden de China. Lo que antes era fácil, podíamos comprar un coche por 8, 10 mil, 12 mil euros, ahora le va a pedir unos aranceles mucho más altos. En el testimonio que leímos o que vimos un documental en televisión esta semana, Carmen y yo, se veían kilómetros y kilómetros de coches eléctricos chinos aparcados allí y no podían salir al mercado de Europa. Porque los aranceles al final encarecen de tal forma que apenas se va a poder comprar. Fíjense, poco a poco están cerrando el mercado, poco a poco están apretando, y yo no sé hasta dónde esto va a llegar. La presión que vamos resistiendo y a la que estamos sometidos cada vez es más dura. Así que prestemos atención al relato de Dios, no nos dejemos menguar, reflexionar sobre nuestra relación actual con Dios y arrepentirnos. El texto de Isaías 43, lea. Isaías 43, 18 y 19. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago nueva todas las cosas. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios sigue clamando. Deja las rutinas. Aquello que no te dio sino dolores de cabeza, no vuelvas a repetirla. Disípalas de ti, no vuelvas a caer en ella. Cambia la actitud, cambia la conducta. Y empieza a ver la desesperación del alma de las personas. Míralas más allá para poderlas socorrer. Socorre tu alma primero. Interactúa con Dios y dile, Señor, estoy en esta situación. Para que estés preparado para interactuar con el prójimo y puedas socorrerlo. Puedas con tu testimonio desvelarle la verdad que le está oculta, pero no está oculta porque Dios quiera ocultársela, sino porque Satanás es astuto y le pone un velo delante. Al mismo creyente le pone un velo. Ah, mira, no pasa nada. Y siguen pasando los días y se habla de que Cristo viene pronto y no pasa nada. Escúcheme, sí va a pasar. Sí va a pasar, ya están entrando acontecimientos que nosotros aquí no los vemos. Quizás ustedes no sé qué noticias escuchen.
No sé si llevan cómo está la cuestión de Israel, cómo está la cuestión de aquellos que lo están apoyando, cómo están las cuestiones fuera de nuestra frontera, aún dentro de nuestras fronteras. Yo no sé cómo están ustedes en cuanto a información. Carmen y yo estamos muy pendientes porque queremos ver cómo Dios está trabajando todavía en este tiempo. Queremos ver el beneficio que Dios quiere dejar para la raza humana y que la raza humana no quiere ver. Nosotros somos los transmisores. Dios nos usa como transmisores de la verdad en la sociedad en la que vivimos. No esperemos al momento crítico, al momento en que ya no podamos, para llorar y lamentar. ¡Ay, si yo hubiera hecho! ¡Ay, si yo hubiese prestado atención! ¡Ay, si yo hubiese colaborado! Para que no llegue ese estado de lamentación, actuemos, cambiemos de actitud. Dios promete hacer algo nuevo y restaurar lo perdido. Él tiene mayor interés que nosotros que las cosas funcionen. Ahora nosotros tenemos que creerlo. Acepta la nueva obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No dejes pasar el asunto. Concluyo recordándoles solo los 5 temas que he tocado. Las consecuencias de alejarse de Dios y de olvidar sus obras. Ya vieron los textos. Espaldas vueltas, la indiferencia espiritual. Memoria muerta, el olvido de las obras de Dios. Consecuencias del olvido espiritual. El llamado al arrepentimiento y a la restauración. Como dice el libro de Apocalipsis, arrepiéntete, mira dónde has caído y arrepiéntete. Y la promesa de restauración y vida nueva. Aún en los momentos estos más complicados, en los momentos más difíciles, Dios no guarda silencio como nos parece que guarda. Su palabra sigue hablando. Isaías escribió hace muchos siglos. Apocalipsis también, Efesios también, Salmos también. Dios ha utilizado en todo el paso del tiempo hombres y mujeres que declaren su verdad. Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres que declaren su verdad. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ¿qué cuenta podemos dar? ¿Yo puedo exigir lo mismo que el apóstol Pablo? No. Porque el apóstol Pablo dejó la piel por amor a Dios. El apóstol Pablo decidió cambiar de una vida de riquezas a una vida de sencillez, a una vida de servicio, de persecución. Y murió enfermo, aislado, pero consciente de que lo que le esperaba era mejor que lo que tenía. Yo no sé tú. No espere que el momento difícil te visite para tomar una decisión por el Señor. Que el Señor te bendiga, te guarde y te estimule a cambiar la conducta, te estimule a cambiar el estilo de vida y vayas a mejor. Ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar al Señor. Señor, te estamos agradecidos por este tiempo. Es un tiempo en el que nos haces pensar de tu palabra, nos haces reflexionar acerca de las cosas cómo están y cómo podemos nosotros ayudar a cambiar. Señor, los tiempos son difíciles y corren muy rápido. La sociedad no termina de adaptarse a una cosa para empezar otra. Viven a lo loco sin poder pensar. No hay un momento para recapacitar, sino que entran en el aborigen, en el estilo de vida de la carrera. Cuando se dan cuenta, Señor, los años ya han pasado. Las fuerzas están agotadas. Las ilusiones, Señor, desvanecidas. Señor, te suplico en el nombre de Jesús que tomes a tu iglesia en este tiempo y la vives, la hagas resplandecer y que cada uno de los que la conforman tomen conciencia de qué están haciendo y a qué Dios están representando. Ayúdanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.